Continuamos con la lista de los video nasties y el día de hoy toca hablar de la masacre de Texas. So, The Texas Chainsaw Massacre, dirigida por Tobe Hooper, es una película de un grupo de chavitos que van a su pueblo natal de uno de sus amigos, ya que cosas extrañas están pasando con los cuerpos de las personas y uno de los cuerpos que han estado desenterrando de los cementerios es uno de los familiares de uno de los protagonistas. Entonces van, investigan qué es lo que está pasando. Y pues resulta que se encuentran con una casa de caníbales. Así es, nuevamente tocan caníbales en estos videos, pero esta vez esta película es sorprendentemente menos violenta que Cannibal Holocaust. O sea, en el punto de que yo pensaba, yo recordaba, porque miré esta película solo una vez antes, ahora compré el Blu-ray, de hecho lo voy a traer el Blu-ray, denme un minuto. So, acabo de comprar el Blu-ray, ya la pude ver otras dos veces. Porque la verdad la película no es tan fuerte como yo recordaba. Según yo, habían muertes así súper feas y horribles, pero me puse a verla nuevamente y la película realmente no es tan violenta. No ocurre nada sangriento. Esta película da mucho miedo, ¿ok? Esta película se ve real, no te voy a mentir. Esta película pareciera como si fuera real. Yo creo que esta es más. No, iba a decir que es más baneable que Cannibal Holocaust, pero no lo es. Pero esta película es muy cruda en cómo fue hecha, porque fue hecha, es la típica primera película de miedo que se hizo con un presupuesto muy bajo, y eso le añade a lo crudo de la película, porque como dije, no es muy violenta, no se ve la violencia realmente. Creo que solo hay un momento de violencia y es casi en los últimos 2 minutos de la película. Y es bastante extraño porque esta película me causa mucho más terror que otra película que sí tuviera un montón de gore, ¿no? Porque con la gore uno, yo me río cuando hay gore en las películas. Pero con una película como esta, añade bastante al factor de miedo porque en esta película se encuentran con un man que está pidiendo jalón, está pidiendo un levantón y esta persona es como que uno de los caníbales, pero no lo sabemos todavía, entonces solo sale como un dude súper extraño y creepy y eso le añade bastante a la película. O sea, la actuación en esta película es 10 de 10, dude, 10 de 10. Iba porque estas películas usualmente no tienen buenas actuaciones, pero está uff, buenísima. Pero añade nada más el factor ese de los actores vendiendo el pedo, ¿no? Porque, por ejemplo, el mero mero, el staple de la franquicia es Leatherface, ¿no? Y Leatherface no habla en la película. Pero algo que quería mencionar es que los actores de la película no querían estar cerca del actor que hace al Leatherface porque querían llevarse la sorpresa de cuando porque en la película Leatherface sale como de sorpresa cada vez que sale a matar a alguien, entonces querían esa sorpresa realmente al ver la máscara y al verlo en maquillaje y todo el pedo. Entonces añade bastante a la película, pues le pone bastante picosito y no se la hace sentir buena, la hace sentir maciza, o sea. Miren, mírenla, tienen que ver esta película, muy buena. Pero ajá, entonces uno por uno van muriendo de estos chavos y nuevamente cosas pasan en esta película. Por ejemplo, Leatherface agarra a una chava y la pone en un gancho de carne, pero no se mira, o sea, solo ves a la chava que queda, ah, pero realmente no ves nada. Entonces, por eso tengo ese efecto Mandela de que la película era mucho más violenta de lo que recordaba. Pero viéndola, es bastante tranqui, cualquiera la puede ver y es muy buena, es muy buena. Y creo que lo que termina de vender esta película es el tercer acto. En el tercer acto ya solo queda la típica chava que sobrevive al final de la película y la invitan a cenar. Y obviamente son caníbales, entonces están comiendo cosas que ella no quiere comer. Pero el problema con esa, bueno, no el problema, sino que lo que es especial de esa escena es que cuando la estaban grabando, fue un día de grabación que duró 27 horas, porque todo estaba saliendo mal y porque uno de los actores ya tenía que irse. Creo que el contrato decía que después de ese día ya no lo podían tener en el set, entonces tenían que a huevo grabar todo ese día. Entonces fue un día
dentro de una casa que se suponía tenía que ser de noche, pero era de día, entonces las ventanas estaban pintadas de negro, hacía mucho calor porque están en Texas y todos estaban perdiendo la cabeza, a tal punto de que hay una escena donde a nuestra sobreviviente le cortan el dedo, ¿no? Y lo que tenía que pasar era que era un cuchillo con tape para que no le cortaran de verdad y tenía una manguerita con la sangre, ¿no? Magia del cine. Pero habían cagado esa escena tantas veces y como dije, hacía mucho calor y todo el mundo ya estaba perdiendo la cabeza que el actor que hace a Leatherface le quitó el tape al cuchillo y le cortó el dedo de verdad a la actriz. Dios mío, la pobre muchacha. Y la pobre muchacha, obviamente, sufrió bastante en esta película porque hay momentos en los que debido al presupuesto no hay tanta protección que se diga y esta chava salta de tres ventanas, salta a través de tres ventanas y el vidrio no parece vidrio de azúcar. Entonces la pobre muchacha sí salió lastimada al final de la película. Pero nuevamente, esa escena del final es tan visceral, es tan fuerte, es tan... ¡Qué buena película! Es tan qué buena película, literalmente. O sea, termina y es como que qué buena película acabo de ver. Y bueno, la chava esta se escapa, milagrosamente. Se escapa y se sube a un autobús, perdón, a un camión que estaba pasando y nada más logra escaparse, logra huir de ahí. Y tenemos la icónica escena de Leatherface bailando en la calle, ¿no? Y boom, termina la movie. Luego sacaron como 70 películas más. Muchas son líneas alternas de tiempo, otras son antes de esta, otras son en el futuro. ¿Quién sabe qué está pasando en esa franquicia? Pero no quiero averiguarlo porque se escucha muy complicado. Me quedo con el clásico de Tobe Hooper. Por cierto, ya que soy muy fan de estas cosas, quería enseñarles que el disco tiene un arte bien bonito y trae el póster de un culo. No, no es cierto. Esta es la mejor toma de la película. Ok, algo que no mencioné. Esta película es muy hermosa, es muy bonita. Tiene tomas que decís, wow, que el que hizo esta toma es un dios tomando fotos, ¿no? O sea, y esta es una toma muy buena. Esta es la mejor toma de toda la película y es básicamente ella está sentada en un columpio y la cámara pasa, ella está caminando hacia la casa esta donde están estos majes y la cámara pasa por debajo del columpio y la va siguiendo y está desde este ángulo como si la cámara estuviera abajo viendo para arriba y se siente bien porque cuando ella va caminando la casa se va haciendo más grande y ella se va haciendo más chiquita y se siente uff. Qué ambiente, qué buena película, qué buena película. Y bueno, con esta toma de este booty, me despido, gente. No sé cuál vaya a ser el siguiente video porque probablemente hice un desorden a la hora de programarlos. Pero espero tengan un buen día, gente. Yo fui el enamorado. Bye.